El doctor dice que siempre la pongamos para ti en el estómago. Después, de repente, todo empezó con el estómago. Un sangrado tremendo. Un seguro que es el que vamos a destapar. Ok. Me decía mi hermana, ay Dios mío, siento que es mi velorio. Y yo, no, mana, por favor, calla. Yolanda Andrade continúa con su vida a pesar de los desafíos que conlleva la aneurisma cerebral que afecta severamente a su salud desde hace varios meses. Recientemente su hermana Marilé compartió un video en redes sociales en el que se le administra un medicamento a Yolanda, quien evidencia claramente el dolor que esto le causa. Y vomitando también, entonces al mismo tiempo era una situación en la cabeza. ¿Será posible que Yolanda Andrade esté experimentando una recaída en su salud? Aquí te lo explicaremos. A pesar de la delicada situación, Yolanda sigue demostrando una gran fe y fortaleza en su recuperación. Incluso comentó que está mejorando y que anteriormente su estado era peor. El 5 de mayo pasado, Yolanda hizo público su diagnóstico de aneurisma cerebral y aclaró, entre lágrimas, que no tenía un tumor, aunque admitió estar muy agotada, confiando en que se recuperaría pronto. Marilé reveló en una entrevista previa que la enfermedad se manifestó inicialmente con un sangrado intenso en el estómago, pero también involucró complicaciones en la cabeza y en el ojo, lo que llevó a Yolanda al hospital. Allí, se realizaron numerosos estudios que descartaron enfermedades graves. En mayo pasado, la presentadora del programa, Monse y Joe, habló con la prensa y enfatizó que, según los médicos, tenía la posibilidad de recuperar su salud en un par de meses. En ese momento, mencionó que estaba progresando en su proceso de recuperación y expresó su profunda gratitud por las oraciones y mensajes de apoyo que recibía de la gente a través de redes sociales y medios de comunicación. En el video, Yolanda Andrade, de 51 años, aparece notablemente transformada, lo que generó una gran preocupación entre sus fans. No solo se observa un semblante bastante fatigado, sino que algunos incluso comenzaron a comentar que Yolanda parecía haber envejecido de forma repentina. Su ojo derecho aparece caído y su rostro ligeramente hinchado, mostrando gestos de dolor que generaron diversas reacciones en línea. Aunque la mayoría de los mensajes son de aliento, también hay algunos que expresan molestia e inconformidad por mostrarla en esa condición. Algunos incluso dudan de que sea realmente ella, debido a su apariencia distinta. Sin embargo, Yolanda se encargó de tranquilizar a sus seguidores, afirmando que está mejorando y que antes se encontraba en peor estado. Durante el video, se observa a su hermana Marilé suministrando el medicamento en el estómago de Yolanda, quien parece estar tranquila hasta que el medicamento es aplicado, momento en el cual se nota que está experimentando malestar. La presentadora aparece de pie, en pijama, sin maquillaje y sin el parche en el ojo que ha usado en ocasiones anteriores en público. El rostro de Yolanda ha experimentado notables cambios, lo que lleva a preguntarse si se debe a la enfermedad en sí o al medicamento que está recibiendo. Marilé intenta consolar a Yolanda y le muestra su apoyo incondicional durante este difícil momento, dejándole muy en claro que siempre estará presente para ella. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.